miles de refugiados huyen del infierno creado por Occidente y para ello realizan un viaje por el que muchos pagarán con su propia vida. Dani Burgui, fotoperiodista, y Josu Juaristi, europarlamentario de EH Bildu, dieron una charla en Iruñea y nos cuentan sus experiencias en la zona. Bueno, como periodista creo que ha sido muy interesante cubrir el viaje desde Turquía hasta Alemania, pero sobre todo incidiendo en la parte turca, que es el otro lado, que está muy poco documentado, y ver efectivamente cómo se organiza ese viaje con las mafias y con los viajes clandestinos, ¿no? Y ver lugares donde realmente se vulneran los derechos humanos y que sin duda no es un lugar seguro, ¿no? Bueno, yo llevo un año y unos 10 meses en el Parlamento Europeo. Desde el primer momento entramos en un grupo de trabajo que había para toda la cuestión de la llegada de personas migrantes y refugiadas a la Unión Europea, y hace año y pico, creo, fue el primer viaje a Lampedusa y a Catania, y luego llegaron, bueno, Jordania, los campos masivos de Jordania, la ruta de los Balcanes, desde Idomeni para arriba, la jungla de Calais, quizás el peor campo que he visto, y en el corazón de la Unión Europea. Y bueno, luego el último viaje ya en febrero a Lesbos y a Atenas, para ver un poco cómo es la llegada de las personas migrantes y refugiadas, en qué condiciones vienen, por qué, y cuál es el sistema de acogida que hemos visto hace cosa de un mes, que ya no existe ni quieren que existe. Bueno, se ha visto muy claro con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Ya en noviembre, cuando estuvimos en la ruta de los Balcanes, sabíamos perfectamente que iban a cerrar las fronteras, y alertamos entonces de que se avecinaba un drama humanitario en Grecia, porque sabíamos que iban a quedar atrapadas allí estas personas. Grecia no está preparada, Grecia ha sido abandonada en buena medida por los Estados miembros de la Unión Europea, que además le exigían que cerraran la frontera con Turquía. Y al final lo que vemos es que quien tiene la llave de entrar en la Unión Europea, de decidir quién es legal y quién es ilegal, es la Turquía de Erdogan, y es realmente una vergüenza. Como castillos de arena frente al mar, cada día al despertar, volver a empezar en medio de ningún lugar, diferentes caras, mismas historias que contar, huir para poder vivir, perdón, quise decir sobrevivir, acostumbrarse a sufrir, asumir ser un fakir, sentir dolor y aún así sonreír. Difícil construir un porvenir en una tierra que no es fértil, inhóspita y hostil. Difícil si tus pasos son observados por un fusil, allí donde el esfuerzo es inútil, la sangre fluye y el agua huye. También ha sido un poco frustrante, digo, hay también un tema que me interesa mucho, que es el tema de la saturación, ¿no? Creo que se ha desinformado también por saturación, que se ha repetido mucho el mismo relato. Yo creo que era importante regresar a esos sitios y buscar otra forma de contar esa historia, de poner en contexto, de ver qué cosas ocurren, ¿no? Qué tipo, cómo funcionan los tratados, un contexto más amplio, y sin duda rescatar las historias de personas que han sido muy valientes, muy determinadas, de abandonar su hogar. Creo que lo comentábamos antes, ¿no? 19 millones de personas solo el año pasado, en 2015, abandonaron su hogar a la fuerza, y a veces también la retratamos en la prensa como peleles o gente sin voluntad, ¿no? Y creo que han sido gente muy determinada y tenemos que poner eso en valor. Creo que los actuales gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea realmente se han comido el discurso de la extrema derecha, lo están alimentando de hecho, y como decía antes, es una lucha ideológica. No quieren una sociedad justa, igualitaria, que defienda todos los derechos para todas las personas, y lo que están optando es por este tipo de acuerdos de la vergüenza, cuando la Unión Europea es una entidad, digamos, de 500 millones de habitantes. El año pasado entró 1 millón, aceptaron reubicar a 160.000 personas, que es un número absolutamente ridículo, y ni tan siquiera eso han sido capaces de aplicar. Lo que nosotros creemos, que esto es una cuestión al final del tipo de sociedad que queremos tener. Hay una lucha ideológica desde hace muchos años, no desde que estalló la crisis en 2008, sino de mucho antes, de meter el miedo al otro, a la otra, el nosotros, vosotros, un tipo de sociedad muy, muy racista, muy xenófoba, absolutamente injusta, que es lo que están haciendo, ¿no? Nosotros lo que creemos es que tenemos que trabajar en red con los movimientos sociales, con los movimientos ciudadanos, para transformar la sociedad, que es al final lo que nos va a llevar también a cambiar la correlación de fuerzas y buscar otra Europa, que es el objetivo final. Se vienen sucediendo las llamadas desesperadas de las agencias humanitarias.
Ven morir a sus padres, ven morir a sus padres y ven cómo arrasan. Por favor, no nos olvides.